Así es, amigos televidentes, muy buenos días. El día de hoy nos encontramos transmitiendo en vivo, haciendo este pequeño informe al respecto de lo que ha ocurrido en horas de la madrugada, específicamente en la parroquia San Mateo de la provincia de Esmeraldas. Una fuerte detonación se registró en los exteriores de los patios de la prefectura de Esmeraldas, que como ustedes pueden apreciar, están ubicadas en la parroquia San Mateo. La explosión hizo eco en horas de la madrugada, aproximadamente a las 5 de la madrugada de este día miércoles. Inmediatamente los moradores, tanto el personal del equipo de la prefectura de Esmeraldas, dieron aviso de manera inmediata a las autoridades competentes, al cuerpo de bomberos y al mismo tiempo a la Policía Nacional, quienes, como ustedes pueden apreciar, ya se encuentran el día de hoy en el sitio para poder controlar la situación. Al mismo modo, se ha dado a conocer que en este sitio es donde reposa, en el taller de mantenimiento mecánico de la prefectura de Esmeraldas, es donde reposa todo el equipo caminero con el que cuenta la institución. Equipo que es por lo general utilizado para poder ejecutar las diferentes obras dentro de la provincia de Esmeraldas. Al menos 3 de estos vehículos habrían resultado fuertemente afectados por la explosión, por la detonación de este artefacto explosivo. También se dice que aparentemente un tanquero de la institución también habría resultado afectado por una granada que le habrían lanzado, pero que no habría alcanzado a detonar del todo. En total, al menos se hablaría de al menos 3 vehículos de la institución que fueron afectados tras esta fuerte detonación. Nos informan hasta nuestro medio de comunicación lo que estamos avanzando, que serían 4 vehículos pequeños y un vehículo grande, como les mencionamos, el tanquero. Un total de 5 vehículos de la prefectura de Esmeraldas habrían resultado fuertemente afectados tras esta gran explosión, que habría sido causada por artefactos explosivos que habrían colocado precisamente en este sitio, acá en el taller de mantenimiento mecánico de la prefectura de Esmeraldas. Este hecho se da a exactamente 13 días desde lo que ocurrió en el Consejo Provincial, en donde también se colocaron 3 artefactos explosivos. 3 vehículos de la prefectura en su momento, hace aproximadamente 13 días, resultaron también afectados. Y al mismo tiempo, como ustedes recordarán, tras este incidente, habrían... Yo creo que es por ahí, o por donde, más acá, más aquí. Ya entonces, como les comentábamos, hace aproximadamente 13 días se registró este atentado en la prefectura de Esmeraldas, en el Consejo Provincial, en donde al menos 3 vehículos resultaron afectados. Aparentemente, según ustedes podemos apreciar, por aquí habrían ingresado este grupo de antisociales, quienes se habrían encargado de dejar estos artefactos explosivos. Ustedes pueden ver el rastro, cómo habrían manipulado la malla para poder ingresar y dejar los artefactos explosivos tanto adentro como afuera. Quiero que ustedes puedan ver cómo está manipulado. Aparentemente habrían ingresado por este punto para poder también generar desmanes en el interior de aquí. Recordemos que uno de los tanqueros que ustedes pueden apreciar en el fondo de la prefectura de Esmeraldas también habría resultado afectado por un artefacto explosivo que se presume podría ser una granada. Al momento no han confirmado esa información, pero es lo que hemos podido conversar con trabajadores del GAT provincial tras cámaras. Ya llegó la Policía Nacional, estuvieron haciendo sus pericias. Al mismo tiempo, también conocemos que los vehículos que resultaron incinerados, los que estaban en el exterior como los que estaban adentro, también ya fueron retirados del sitio. Esa es la información que tenemos. Estamos dando un pequeño recorrido para que ustedes puedan apreciar prácticamente el accionar de estos delincuentes que habrían ingresado, sujetos no identificados, hasta el momento habrían ingresado para poder detonar estos artefactos explosivos en los exteriores de la prefectura de Esmeraldas. Estamos avanzando para que ustedes puedan apreciar un poco, puesto que no tenemos evidentemente permitido el acceso por cuestiones de que se inicia un debido proceso investigativo previo a estos atentados, a este tipo de ataques. Les mencionábamos, es el segundo ataque que recibiría la prefectura de Esmeraldas en un periodo inferior de un mes, en exactamente 13 días, porque el pasado atentado ocurrió el 18 de junio, perdón, de agosto, quise decir, de agosto, en la prefectura de Esmeraldas, en el Consejo Provincial. Estamos avanzando, amigos televidentes. Por acá también habría estado manipulado. Aquí se puede apreciar un poco mejor cómo aparentemente pues habrían manipulado parte de la malla también, lo que nos indicaría que no solamente sería una persona, sino varias las que habrían estado involucradas. Vamos a enfocar para acá para que ustedes puedan ver también los vehículos que resultaron afectados
Tras la explosión que tuvo lugar acá en el taller de mantenimiento mecánico de la Prefectura de Esmeraldas, ubicados en la parroquia San Mateo, aún están botando humo. De hecho, se siente bastante fuerte el olor a quemado, que podemos ver tres de los vehículos que resultaron afectados, prácticamente incinerados. Han quedado los vehículos totalmente fuera de uso para que ustedes puedan, amigos televidentes, apreciar cómo están, ¿no? Aparentemente, para que vamos a recrear, vamos a tratar de recrear un poco los hechos para que ustedes puedan apreciar. Habrían ingresado precisamente por este lugar que ustedes ven aquí, en donde se había manipulado la malla, y posteriormente habrían dejado varios artefactos explosivos que habrían a la final consumido los tres vehículos que ustedes pueden ver en este punto, que ustedes pueden ver acá. Ahí estarían tres de los vehículos que habrían resultado, pues, afectados tras esta explosión. Ustedes pueden apreciar, hemos tratado de ingresar un poco para que ustedes puedan ver más. Aquí ustedes pueden apreciar tres de los vehículos que han sido incinerados. Varios de ellos aún incluso continúan, pues, botando humo, porque el incendio fue controlado hace poquísimos minutos. Hace poquísimos minutos fue controlado. El personal de la Policía Nacional también estuvo ya en el sitio para poder controlar la situación. Al mismo tiempo también se realizó lo que sería el control. Lo que sería el control de toda esta situación. Hemos hecho también la situación referida. Estamos también tratando de informar ante ustedes lo que está ocurriendo, en donde tres vehículos de la Prefectura de Esmeraldas, como ustedes pueden ver, han sido detonados. Esa es la situación. ¿Cómo que no me ponga bravo? ¿Ah? Ya nos estamos yendo, usted dijo salga. Yo te meto preso ya mismo por ingresar a la por ingresar a la propiedad privada, te meto preso. No pueden ingresar, todavía no llegan. No se ponga bravo. No se ponga bravo. No me grite, ¿por qué me grita? No me grite todavía. Dame preso. No viene bravo. Por ingresar a la propiedad privada. Peor. Tú no estás la orden de dos. Sí, enfoque. No te compete por el no te lo quiero. No me estés gritando, hermano. Ya, ya. Aquí le va a pedir. ¿Qué estoy haciendo en el reportaje? No, ni enfoque. Venía, grave. O sea, esos atropellos a uno tampoco lo están bien, amigos televidentes. Estamos. Ingresan a la propiedad privada que no pueden ingresar. ¿Y qué, cuál es? ¿Sí? Ustedes ingresan a una propiedad privada. Público. Bueno, continuamos. A ver, eso señor, es no, público. No, equivocado. Equivocado. Es que usted tiene que, ustedes como policías tienen que aprender a hablar la palabra. Usted no puede ingresar nomás. Usted a mí, dígame la palabra con respeto. ¿Cómo? Discúlpeme, porque yo no soy una dama y yo merezco respeto también. No, a ver. Mi reina. No, si usted me lo dice a mí, usted me lo dice a mí con respeto, por eso le doy la mano y le agradezco. Eso no llega a mi criminalista todavía. Usted me grita, yo ya salí. Si yo ya salí, ¿por qué me grita? ¿Quién va a poder ingresar? Sigue gritando. O sea, si yo ya salí. Ya, yo le, ahora ya yo, se cayó, ahora está grabando. Yo hago caso a tu. Como ustedes ahora tienen los derechos de grabar. Yo hago. No, yo no tengo miedo a nada. Yo no tengo miedo a ustedes. No les tengo miedo a ustedes. Yo hago. No les tengo miedo a ustedes. Usted me dice, sálgase. Yo salgo. Ingresan a la propiedad privada sin autorización. Pero si usted me dice, sálgase, yo no salgo, ¿para qué me grita? Usted es papá mío. Yo a usted no le estoy gritando. Yo a usted no le estoy gritando, no le estoy gritando. Usted me gritó. Mi tono de voz es fuerte. Ah, el mío también. Sí, entonces, mi tono de voz mío es fuerte. También es fuerte. Bueno, ya, amigos televidentes. Como estábamos informando, amigos televidentes, ustedes pueden apreciar, como siempre, nos hemos topado con policías que nos. Bueno, pero bueno, ya no importa. Ha pasado la situación. Nos encontramos informando al respecto
de lo que ha pasado acá en la prefectura de Esmeraldas, en el taller mecánico, en el taller de mantenimiento mecánico, en donde pues nos hemos topado con ciertos inconvenientes en el camino, pero aquí nos encontramos. Al menos 4 vehículos pequeños y un tanquero habrían sido afectados, es lo que les estábamos tratando de informar antes de haber sido interrumpidos. Les comentábamos la situación que se ha dado hasta el momento. Al momento no ha llegado el personal todavía que se encarga de la investigación. También estuvimos hablando brevemente con el personal de la Policía Nacional, quienes estuvieron también diciendo su situación al respecto. Espérate. Como les mencionábamos, amigos televidentes, el atentado ocurrió al menos 15 días después de haber ocurrido el atentado en el Consejo Provincial en la ciudad de Esmeraldas, en pleno centro de la ciudad, en donde, como ustedes también conocen, al menos 3 vehículos, lo que ocurrió en el Consejo Provincial hace 15 días, 3 vehículos resultaron afectados, en donde se colocaron al menos 3 artefactos explosivos, uno en el área del parqueadero y otros 2 distribuidos, entre ellos también en la entrada principal de la prefectura de Esmeraldas. 15 días después se ocurre una situación parecida, en donde, como ustedes pueden apreciar, amigos televidentes, 4 vehículos de la institución, 4 vehículos pequeños. Ya vamos a avanzar porque, bueno, nos acaba de decir parte del personal policial que en este sitio es un poco complicado grabar. Nos vamos a movilizar para que ustedes puedan ver el otro panorama también y así podamos informar lo que ocurre. De primera instancia les hacemos el recuento de lo que ocurre acá en la prefectura de Esmeraldas. También conocemos que la situación de inseguridad ahora también continúa afectando a lo que son las instituciones, tanto del Estado, públicas, privadas también han afectado y ha resultado pues este ambiente de inseguridad. Recordemos que tras el primer atentado en la prefectura de Esmeraldas hace 15 días atrás, habría causado varios inconvenientes precisamente en este punto. Habría también se habían cancelado lo que era la actividad laboral dentro de la prefectura y se habrían acogido a la modalidad de teletrabajo al menos durante el día que ocurrió el atentado. Ahora acá no sabemos cuáles serán las medidas que vaya a tomar la máxima autoridad de la prefectura de Esmeraldas, la abogada Roberta Zambrano, si se vayan a hacer algún tipo de procedimiento en específico. Eso también las investigaciones lo determinarán. Lo que sí conocemos es que mantiene estos atentados a las diferentes instituciones, mantienen en bastante zozobra, mantienen preocupados a los esmeraldeños, porque ya no son simplemente estamos hablando de hechos fortuitos, sino que también estamos hablando de hechos concurrentes a una misma institución, y sobre todo en este punto que es el taller mecánico el taller de mantenimiento mecánico, en donde cientos de vehículos de la prefectura de Esmeraldas, los que se ha logrado conseguir, equipo caminero, están en el punto con los cuales se están realizando las diferentes obras en diferentes puntos de la provincia, sobre todo de mantenimiento vial, que han sido las últimas obras que la prefectura de Esmeraldas ha inaugurado. Esto amenaza directamente a la continuidad de estos trabajos, al desarrollo de la provincia de Esmeraldas, no solamente en el ámbito económico por la recesión de la economía, sino también por la pausa que muchos trabajos podrían tener ante esta afectación. Esta es la situación que nosotros estamos informando, amigos televidentes, desde la parroquia San Mateo en la provincia de Esmeraldas. Estaremos retomando la transmisión en vivo, así la noticia lo requiera. Buen día.